Hoy voy a hacer pollo satay o pollo al estilo tailandés. No es exactamente satay porque el satay llevaría leche de coco y alguna cosa más que yo no le voy a echar. Así que lo voy a hacer también un poco a mi estilo. Y los ingredientes para esta receta son los siguientes. Aquí tengo 4 muslos de pollo deshuesados. Podéis coger pechuga también si queréis, pero el muslo siempre va a quedar más jugoso. Especias variadas. En mi caso tengo pimentón, curry, comino, un poco de jengibre y un poco de ajo. Unos cacahuetes. Este es el ingrediente principal del pollo satay. Un poco de salsa de soja y aceite de oliva o aceite de girasol, el que queráis. Entonces vamos a coger un recipiente para batir. Yo tengo un batidor de estos, pero bueno, si no, un vaso batidor normal y lo batís con una batidora. Y vamos a echar todos los ingredientes, excepto el pollo. Entonces añado un buen chorro de aceite, un chorrito de soja, las especias. Y los cacahuetes. Y esto también, no hay cantidades fijas, voy a ir haciéndolo y según vea que vaya necesitando un ingrediente, pues lo voy añadiendo. Y batimos. Si vemos que se está quedando muy seco, pues hay que añadir un buen chorro de aceite más. Y volvemos a batir. Y se me olvidó decir los ingredientes para variar. Pero le voy a añadir un poco de limón también, que viene muy bien para contrastar toda la grasa del aceite y los cacahuetes. Un buen chorro de limón y volvemos a batir. Una vez que quede bien batido, os tiene que dar una crema con este aspecto. Y esto sí que lo tenéis que probar porque está tremendo. Es la primera vez que lo hago, he flipado. Entonces ahora cogemos el pollo y le añadimos todo esto para marinarlo. Y no lo dije, pero hay que echarle un poco de picante. Yo no se lo he echado porque en mi caso el curry ya picaba. Pero ese puntito picante le queda muy muy bien. Y nada de sal tampoco porque lleva los cacahuetes son salados y la salsa de soja que también es salada. Y ahora ya solo queda removerlo todo bien y qué mejor forma de hacerlo que pringándose como un gocho. Ya por último, lo vamos a tener marinando, pues cuanto más tiempo mejor. Yo voy a tener unas 12 horas o así. Lo cubrimos y lo llevamos para la nevera. Bueno, ya las he tenido 12 horas marinando y ahora he pinchado el pollo en las brochetas para hacerlo más fácil. Y lo voy a poner en el fuego a fuego medio. Y entonces sin nada de aceite, porque ya tiene bastante el marinado, lo voy a ir haciendo bien por todos lados. Recordando a fuego medio. Y lo vamos dejando hasta que haga una costra como esta. Entonces le vamos a ir dando la vuelta. ¿Veis qué pinta tiene? Brutal. Ya por último, una vez hecho, solo queda emplatarlo. Y mirad con qué pinta queda. Y
Le voy a echar un poco de salsa de curry mango que tengo. Es de esta comprada directamente. Y a disfrutar.